algunas del alcalde, por ejemplo, de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter. Revisemos qué es lo que acaba de tuitear hace muy poco rato atrás. Y ahí está parte del detalle. Dice entonces, otra vez, dice, la patria está de duelo tras el homicidio, dice, del teniente Emanuel Sánchez Soto, dice. Parte del detalle también, dice, asesinado durante esta jornada, dice. Parte entonces del detalle que ha entregado a esta hora el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, hace muy poco rato atrás, vía Twitter, reacciones que ya se han hecho ver hace muy poco rato atrás y que estamos al pendiente de eso justamente para poder transmitirle a ustedes cuál es la respuesta que a esta hora se está dando desde los distintos puntos y desde los distintos lugares. Acá está entonces Rodolfo Carter, hace muy poco rato atrás acaba de poner este Twitter, otra vez la patria de duelo tras el homicidio del teniente Manuel Sánchez Soto, séptimo carabinero asesinado, dice, durante el gobierno del Partido Comunista y el Frente Amplio. Etiqueta también a el presidente Gabriel Boric, a la ministra Toá, dice, basta de tanta incompetencia, los chilenos, dice, exigen mano dura de una vez. Los que deben morir son los delincuentes. Parte de las palabras que entrega Rodolfo Carter a esta hora. Tenemos otro Twitter más, lo pasamos a revisar de inmediato. También ha llegado durante estos últimos minutos también. Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana, acaba de publicar vía Twitter lo siguiente. Mis condolencias a la familia del teniente Manuel Sánchez y también a Carabineros de Chile. Nadie en nuestro país debe morir por defender a su familia. El control de armas de fuego debe ser prioridad en la agenda de seguridad y legislativa. Mano dura y castigo a los culpables. Lo que publica a esta hora también Claudio Orrego vía Twitter, el gobernador también hace muy poco rato atrás a través de la red social Twitter o X, como usted le quiera llamar. Veamos qué publicó hace poco rato atrás Evelyn Matei, ¿cierto? Hace muy poco rato atrás que también ha hablado, dice, hace pocos instantes, dice ahí. Hace 44 minutos específicamente, triste noticia para poder terminar el día, dice, esta noche terminamos también con un nuevo mártir de Carabineros de Chile. Ahí está parte también del Twitter que publica a esta hora Evelyn Matei, hace muy poco rato atrás, ¿cierto?, dando cuenta también de todo lo que está ocurriendo y de la noticia, ¿cierto?, que se ha vuelto por lo demás trending topic, Quinta Normal acá vía X respecto a lo que está pasando con el fallecimiento de este carabinero. Evelyn Matei, la última en publicar, dice, triste noticia para terminar el día. Esta noche lamentamos su nuevo mártir en Carabineros de Chile, el subteniente Emanuel Sánchez Soto, quien murió, dice, a manos de delincuentes. Hoy más que nunca es tiempo de actuar. Este asesinato no puede quedar impune. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y por supuesto también a toda la institución. Y retuitea, cierto, el Twitter que había puesto entonces Carabineros de Chile hace poco rato atrás. Volvemos contigo, Felipe Caro, también para ahora sí ver qué es lo que está pasando allí en terreno. Ya tenemos algunas de las primeras reacciones por parte de el mundo político también hace poco rato que han hablado vía Twitter o vía X y estamos al pendiente de lo que está pasando para poder entregarle la información. Hay todo un peritaje que se tiene que realizar. Estamos esperando también que nuestro equipo que está allí en el sector del hospital, ¿cierto?, de Carabineros, nos pueda entregar el detalle de la vocería que hace poco rato, ¿cierto?, va a tener que entregar también personal de Carabineros. Así que estamos al pendiente con ese detalle, esperando también la vocería que se debe entregar en poco rato más. Y allí está, Carolina Toá acaba de publicar un Twitter, ministra del Interior. Dice, con profundo pesar recibimos la información del fallecimiento del teniente Carabineros Emanuel Sánchez Soto, quien fue víctima de un asalto mientras se encontraba junto a su familia y resultó herido al enfrentarse a los delincuentes. Es un hilo, lo digo. Quiero dar mis condolencias y las del gobierno a la familia y amigos del teniente Sánchez, así como a todos sus compañeros en labores. Ministra del Interior Carolina Toá, hasta ahora vía Twitter, dice. El mensaje, dice, ya se lo entregué al general director Ricardo Yáñez. Por este hecho fue detenido uno de los asaltantes, quien falleció posteriormente por las heridas causadas durante el enfrentamiento. Los demás asaltantes serán perseguidos hasta encontrarlos para que enfrenten la justicia y reciban el castigo, dice, que corresponde. A esta hora, hace un minuto atrás, ha publicado vía Twitter la ministra del Interior, Carolina Toá, frente a los hechos que le vamos a conocer, la muerte de este teniente allí en dicha comuna. Ahí está, entonces, ministra del Interior y Seguridad Pública, acaba de publicar este Twitter
dando cuenta hace poco rato atrás también del fallecimiento de este funcionario policial a manos de delincuentes hace poco rato, ¿cierto? Y señala entonces que ya le ha expresado el detalle al general de Carabineros, quien, lo decíamos, va a entregar una vocería en breve. Y además recalca que, si bien fue detenido uno de los sujetos, o el sujeto que fue detenido falleció, se encontraba también con heridas causadas durante este enfrentamiento. Entonces ya también se presumen varias cosas, que hubo entonces intercambio de disparos en primera instancia, como lo veíamos hace poco rato atrás, y como también Felipe nos comentaba en breve, ¿cierto?, este intercambio que se habría producido entre el funcionario y los sujetos.